La Corte Suprema de Justicia lanza su campaña El Expediente Judicial Electrónico es Tuyo, a través de la cual se busca informar a la ciudadanía en general que pueden acceder a las causas judiciales en las que son parte. Gracias al Expediente Judicial Electrónico, a través de un usuario parte, brindado por la institución para el control del trabajo de magistrados, funcionarios y sus propios abogados. Pueden solicitarlo todo ciudadano que sea parte en un juicio, ya sea como patrocinado o representado, demandante, demandado, procesado y las personas jurídicas. Pasos para solicitarlo: enviar un correo electrónico a asistencia@pj.gov.py consignando los siguientes datos: persona física, nombres y apellidos, foto de la cédula de identidad, documento que acredite su calidad de parte en la causa, notificación electrónica o papel, resolución judicial, etc. Individualizar el expediente en donde es parte: carátula, año, número, juzgado, circunscripción y ciudad. Número de celular. El solicitante debe realizar su pedido de usuario parte desde su correo electrónico. Igualmente, el interesado puede concurrir a la oficina de la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, ubicada en el octavo piso de la Torre Sur del Palacio de Justicia de Asunción. Verificación. La Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, TICS, es la dirección encargada de otorgar el usuario parte a las personas físicas o jurídicas. Un funcionario de la dirección se pondrá en contacto con el solicitante al número de celular indicado por medio de la videollamada. El ciudadano deberá acreditar su identidad mediante la exhibición directa de la documentación pertinente. Caso contrario, no se le otorgará el usuario parte requerido. Una vez finalizado el acto, recibirá el usuario y contraseña en su correo electrónico. Si la parte no está vinculada a la causa, previamente deberá recurrir al juzgado para que el actuario o el funcionario autorizado lo vincule para realizar posteriormente la verificación por videollamada. Observación. El usuario parte solo permite visualizar las actuaciones de la causa en donde tiene intervención el demandante, demandado o procesado, y no podrán realizar ningún tipo de presentación electrónica. En el fuero penal, la víctima podrá solicitar usuario siempre que hubiere presentado querella adhesiva. Con el usuario de parte se podrán revisar las notificaciones electrónicas realizadas en los expedientes en que sea parte.